Si tenemos en línea a un compañero que tiene mucho que ver con la marcha, porque ha estado participando en charlas y debates, etcétera, un compañero periodista, militante de derechos humanos y gran compañero, Marcelo Dualde, lo tenemos en línea. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Rosana. Bien, gracias por el llamado. Y bueno, sí, es verdad, estamos en un día... En un día de, vos dijiste el día de la marcha, sí, es el día de, porque es el día que por fin se ha puesto de acuerdo el pueblo para expresarse fuertemente en esta situación que ya no resiste más ningún tipo de análisis, ya está todo dicho. Una democracia no funciona si el principal poder para arbitrar la justicia, la moral, la ética... Es un poder corrupto y que participa de una organización clandestina para delinquir. Es una vergüenza. Y lo que decía yo es que el único reclamo acá es el del pueblo y es de la gente que tiene que ocupar la calle y llamar desde ese lugar, hacer el reclamo desde ese lugar, ¿no es cierto? Exactamente, porque lo que hoy es el poder judicial, o por lo menos un sector importante, un sector con mucho poder dentro del Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema, es una verdadera organización ilícita. Es lo que está absolutamente demostrado en los códigos, que es una asociación ilícita. Bueno, esto es lo que está haciendo un sector importante del Poder Judicial. Desde su origen, por el propio nombre, la Corte Suprema se creó para defender los intereses de la oligarquía y el detrimento del pueblo. Pero nunca, como estos últimos años, 6, 8 años, porque todo empezó desde el 2013, aproximadamente, cuando empezó a hostigar a Cristina y a todo su gobierno, con la inestimable colaboración de la Corporación de Medios que conduce Clarín, lógicamente, ¿no? El Poder Judicial se convirtió en un grupo de tareas. Dice llanamente el Poder Judicial, este sector al que me refiero, se convirtió en un grupo de tareas y la Corte Suprema avaló, participó y no evitó este atropello que no terminó con el gobierno de Macri, sino que continúa hoy impunemente, ahora ya en manos de 3 miembros, porque de 4 que eran, uno está fuera de combate porque está con problemas de salud, así que directamente ahora son 3 los que llevan adelante las decisiones más importantes del Poder Judicial. Y entonces evidentemente acá, si uno no se pone firme, se sigue llevando adelante un atropello a la democracia, a la sociedad argentina. Todo, por supuesto, donde repercute en los sectores más humildes de la peor manera, ¿no? Yo decía recién, Marcelo, que justamente es el único poder del Estado que no es elegido por el pueblo y que termina siendo el que conduce los destinos, porque en definitiva, con estas trabas, si nosotros elegimos diputados, senadores, que resuelven dentro del Congreso una determinada ley para cambiar el rumbo en determinada cosa, estos tipos con medidas cautelares no te pueden trabar el avance social. Por lo tanto, terminan siendo el único poder del Estado no elegido por el pueblo que termina siendo los destinos nuestros. Además, no solo es el único que no es elegido, sino es el único que es vitalicio. Estos señores se quedan, algunos han tenido gente distinta que tuvo la honestidad de retirarse, como es el caso de Raúl Zaffaroni, pero los otros, FAC y todos los otros que hemos tenido del mismo corte que los que están ahora, son vitalicios. Entonces, realmente es... Como decía ayer alguien, que están convencidos que están en un palacio, porque así se llama el Palacio de Tribunales, que son de una corte, son supremos, y que entonces son como unas especies elegidos no por el pueblo, sino por un Dios divino que los bendijo y los convirtió en seres superiores. Y no es así.
No es así. Son seres mediocres, corruptos y que están dispuestos a hacer cualquier cosa en beneficio propio y de los intereses que ellos representan, que son los intereses más espurios que pueden haber en el país, ¿no? Ahora, si vos, o sea, yo creo que hay cosas que no les tenés ni que decir, ¿no? Una persona que ha representado en otros momentos intereses que pueden ser contrapuestos en determinadas causas, directamente debería excusarse. Estamos hablando de intereses que tienen que ver con monopolios, ¿no es cierto? Si ciertos cortesanos fueron abogados antes de grupos monopólicos empresariales importantes, directamente no podrían integrar la corte, ¿no es cierto? Pero no tiene ningún prurito, pero te hablan de moral. No, por supuesto que demostraron que no tienen ningún tipo de apego al derecho, a la moral, ni a las normas cuando aceptaron ser nombrados Rosengrant y Rosati por un decreto absolutamente ilegal del presidente Macri. Porque ya de entrada, no me importa si después el Senado lo avaló, el delito estaba cometido. El delito estaba... Entonces, no solo eso, porque Rosengrant es abogado de todo lo peor, y Rosati además tiene libros escritos donde sostiene las teorías lógicas absolutamente enfrentadas con lo que es su práctica de hoy. Entonces, también está afectado por esa cosa soberbia de la supremacía. Él no solo se votó para presidente de la Corte, sino que además vota una ley que lo convierte también en presidente del Consejo de la Magistratura, con lo cual tiene asume todo el poder político del Poder Judicial, porque él va a ser el principal decisor de quiénes se nombra, a quiénes se juzga, a quiénes se echa. Todo lo que se haga desde el Consejo de la Magistratura va a estar sometido a su presencia, a su mandato. Entonces, esto ya no tiene límites. Esto realmente parece que fuera, una corte del siglo XVI, más o menos. La suma de los poderes públicos, ¿no? Porque es así. Ahora, vos fíjate, una asignatura pendiente. ¿Qué pensás de la gente que... Yo he escuchado en estos días la oposición hablando de, bueno, una contramarcha para el 3, la contramarcha del 3, fundamentalmente, ¿no? Y de que en realidad habría cometido Juan Ramos Padilla, Luis, el doctor Mena, el delito de rebelión, ¿sí? Le hicieron causas. Yo, la verdad que siempre en estas cosas vos podés decir, bueno, no hay nada, las causas son una cosa impresionante, no tienen absolutamente nada, pero las manejan ellos, Marcelo. Por supuesto que manejan ellos todo lo que es el armado de las causas. Me parece que no resiste el menor análisis la denuncia por rebelión y los considerandos que en los que se basaron. El otro día me decía Héctor Recalde que una de las cosas que obliga ese artículo al que ellos recurren es que haya una especie de sedición armada, cosa que de acá lo único que se armó es una marcha. Entonces, y una marcha pacífica del pueblo, voluntaria, y además muy reclamada por muchísimos sectores. La prueba está en la enorme convocatoria que ha habido, la cantidad de adhesiones de todo tipo en todo el país. Entonces eso es lo que interesa. Después a lo mejor prospera, no creo que vaya a prosperar porque no se sostiene por ningún lado la denuncia hecha a los compañeros, pero no me extraña porque ellos son capaces. Y la marcha del miércoles, ¿sabes qué pasa? Hay un sector de la sociedad que nosotros no conseguimos llegar muchas veces, hemos llegado muy poco, que está como encapsulado dentro de un mundo generado por los medios de comunicación que responden a Clarín y que sí. Ellos creen que la Argentina es eso que les cuenta Clarín, TN, ahora La Nación y el diario y en televisión, y creen que eso es, y lo siguen a pie juntillas, porque hay una gran desinformación, una mala información, y unas ganas de creer eso también, porque no nos olvidemos que hay un sector de la sociedad, es absolutamente de derecha,
en el apogeo del general Perón, cuando en el 73 ganó las elecciones, las ganó por el 62% de los votos. Quiere decir que había un 38% que no lo votó, porque ese es más o menos el porcentaje de derecha que hay en nuestro país. Y nosotros tenemos que asumir eso y ser conscientes. Estamos en un país que no piensa, no piensan todos como nosotros. Pero nosotros tenemos que tratar de llegar diariamente, cotidianamente, con la verdad de lo que pasa en nuestro país y la verdad de lo que pasa en el Poder Judicial y en todos los estamentos de que tienen que ver con el bienestar del pueblo, ¿no? Marcelo, no sé si viste que hoy mandaron la causa de espionaje AMBA a Comodoro Py, ¿sí? ¿Se puede hacer una forma, una reacción a la marcha o una mojada de revista? Mira, yo creo que utilizaron el día en que la atención va a estar puesta en otro lado. La atención, porque ellos ya lo tenían resuelto, ya lo tenían previsto, ya lo tenían listo para hacer. Lo que pasa es que lo hacen en un día donde puede quedar opacado para nosotros, la otra parte del pueblo, y que con la marcha se note menos, y dentro de una semana ya va a ser cosa resuelta y va a pasar más desapercibido. Yo creo que es una táctica que no tiene que ver con tanto con la marcha como respuesta a la marcha, sino como aprovechamiento para sus intereses, cómo se manejan ellos, ¿no? Seguro, seguro, sí, es probable que sea de esa manera, como vos lo ves. Bueno, ¿cómo contar? ¿Qué expectativa hay? ¿Vos ya estás saliendo para allá? ¿Cómo va a ser el acto? Mira, yo tengo entendido que va a ser una cosa muy sencilla, muy sobria, porque acá lo importante es que se manifieste el pueblo. De cualquier manera, van a estar las palabras de Juan María Ramos Padilla, que es un poco el iniciador, junto con Luis de Lía, de esta marcha, que además lo que hace es responder a un reclamo de muchísima gente, y ellos lo que han hecho es ponerlo en palabras y en organización. Entonces creo que va a ser, según tengo entendido, ojo, no tengo el dato de último momento, pero la idea es que sean las palabras de Juan Ramón Padilla, se lea un documento y que eso sea contundente, porque este es el principio. Esta marcha es el principio de una serie de actividades que hay que plantearse para llevar adelante hasta que se logre la expulsión absoluta, la renuncia o los medios que tengamos para que la Corte Suprema cambie definitivamente. La Corte Suprema ha estado amparando a ese sector entre lo que hicieron ellos y el amparo que le dieron a el sector del Poder Judicial, encabezado por Irurzun, Néstor Nelly, el finado Bonadío y compañía, son verdaderamente un grupo de tareas. Un grupo de tareas, como se entiende, un grupo de tareas como era los grupos de tareas de la ESMA. Ellos salen a la calle sin armas, pero decididos a hacer lo mismo que hacían los militares. Someter al pueblo, a ponerlo de rodillas, para beneficiar los intereses del sector que ellos representan. Entonces, creo que esto es, como decías, el principio, y que hay mucho camino por delante que tenemos que recorrer. Seguro, seguro. Es la piedrita basal. Así que vamos a estar ahí haciendo... Yo siento que vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? En esto. Seguro. Yo creo que es una cosa que va a quedar grabada como el 19 y 20 de diciembre del 2001 y como otras fechas clave que han habido en el país, donde el pueblo dijo basta y no queremos más atropellos, que no queremos... La Corte Suprema, sin ninguna duda, nació para beneficiar a la oligarquía y a los sectores más poderosos. Basta, se terminó. Eso ya no puede existir más en un país democrático. Seguro. Marcelo, bueno, te liberamos para que te puedas ir a la marcha. Bueno, te agradezco porque ya estoy saliendo. Te agradezco, sí, el llamado, y siempre a disposición cuando ustedes necesiten.